Hola, ¿cómo le va? El gusto en saludarlos. Iniciamos esta semana con llamas, sin Enrique, pero con toda la información de los últimos 7 días. Información que vamos a ir recorriendo, lo que ha sucedido con las declaraciones de Astiz, lo que viene preocupando desde hace mucho tiempo, el tema económico, las crisis de las bolsas que comenzó en el sudeste asiático y que aún sigue teniendo repercusiones, en lo político con la reelección, las nuevas instancias vividas durante la semana, las inundaciones en el litoral. Una preocupación que se reitera año tras año cada vez que llega esta altura de la temporada, pero que en estas circunstancias de la corriente del Niño la cuestión es mucho más, por cierto, peligrosa. Y no vamos a dejar de ocuparnos de la inseguridad o de la falta de seguridad. Pero vamos a comenzar con algo que también ha generado instancias en lo político y en lo gremial. Las reuniones que mantuvo el flamante ministro de Trabajo, Antonio Herman González, con representantes de la CGT, el salario mínimo, la flexibilización y también el transporte de pasajeros.